Después de 15 días de espera, tenemos de nuevo estrategias contra el bullying. Y ahorita, fuera del aire, nos estaba contando la doctora Iván que ya está dando talleres para los profesores. Ahorita nos va a platicar eso, a ver qué nos cuente. Ayer tuviste el sábado. ¿Qué es taller? ¿Conferencia? El sábado hicimos un taller para los docentes acerca precisamente de lo que es todo lo que abarca el bullying, ¿no? Entonces, todo lo que es la autoestima, los valores, y estuvo fantástico, ¿no sabes? Los maestros se divirtieron mucho porque obviamente les hago dinámicas para que lo apliquen más. Hemos hablado de que el maestro debe tener como que muchas estrategias didácticas, ¿verdad? Entonces, se aplicó, se fueron muy contentos, pero sobre todo con mucho aprendizaje para ustedes que están escuchando, ¿no? Lástima que no fueron todos, fue en la UVM de Marina Nacional, ahí fue la... los talleres, porque hubo varios y estuvo muy bonito, la verdad. Muy contentos. Pues, y nos decía la doctora que además les recomendó que vieran toda la serie de programas, porque a veces el taller, bueno, es un espacio reducido de tiempo, uh-huh. Es un espacio donde se aplican algunas dinámicas, claro, sí, pero hay muchas más estrategias, uh-huh. Y bueno, este programa pues está dedicado a eso, así que no tienen excusa, porque si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver grabado en YouTube, ya saben que tenemos nuestra página, nuestro canal de YouTube, así que ahí, exacto, los pueden descargar, sí. Y también se los pueden transmitir a los chicos, o en qué tal en el consejo técnico también, uh-huh, donde se abarca en este tipo de, claro, temas. Y ya les decíamos, ya les decía la doctora, no, uh-huh, fíjense que el programa no se llama regaños contra el bullying ni nada por el estilo, no. Son estrategias, uh-huh, tiene que ver con dinámicas, tiene que ser un trabajo colaborativo y divertido. Exacto, sí. No tiene que ser así como de, no, chicos malos, no hagan eso. Exactamente, no, ahí sí se meten a mi página y entran a Facebook. Ahí van a encontrar una de las dinámicas que hicimos y los maestros estaban fascinados, ¿no? Pero aquí lo importante es exactamente que sí, los maestros me dijeron, es que estamos en clase cuando es el programa. Y sí, como tú dices, lo pueden ver en YouTube, pero por ejemplo aquí pueden chatear o también en radio. Sí. Y eso es algo importante porque me pueden expresar sus preguntas, sus ideas, ¿no? Claro. Colaborar entre todos precisamente con esas experiencias que ellos tienen, qué les ha servido, etcétera. Entonces eso se hace más grande para todos, ¿no? Entonces, claro, pues hay que echarle las ganas. Ahí realmente fue un taller muy pequeño de 2 horas y media. El que yo imparto en los colegios es de 12 horas. ¿Por qué? Porque abarcamos mucho todo el tema, pero muy específico, y fue como que todo junto, pero bueno, sí fue muy funcional. Espero que les haya servido a todos. Pues sí, y ya saben que los profesores que digan, bueno, yo no puedo asistir a ese taller, también pueden comunicarse, claro, contigo para, uh-huh, que tengan un taller muy particular en su escuela. Uh-huh. Ya nos dijo la doctora, son 12 horas de taller. Exacto. En donde, bueno, van a abarcar un poco más de temas, uh-huh, y ya saben, como siempre, el trabajo de toda la comunidad escolar. Los, exacto, alumnos, los directivos, los profesores, los padres de, uh-huh, familia. En este caso fue el taller para profesores. Pero bueno, ajá, también deben de estar incluidas las otras partes de, claro, de la comunidad. Sí, yo lo abarco en todas las partes. Trabajo lo que es los alumnos, obviamente, para que ellos sepan qué es, cómo defenderse, ¿sí? Por el otro lado, trabajo con los padres de familia, con una conferencia muy, muy importante, porque ellos identifican cuál es su función también, de lo mucho que hemos hablado de las funciones que tenemos, ellos también tienen que identificar cuál es su función, ¿no? La otra parte es con los docentes, con este taller, y la otra con las escuelas, en donde se pone un buzón de alerta inmediata, en donde ellos pueden estar seguros de que no está pasando nada, ¿no? Y fíjate que justamente este sábado que viene voy a dar un taller que es gratuito. Sí, lo puedo decir. Claro, claro. Sí, es en Trillas, en la editorial Trillas, y realmente está muy padre porque ahí cada semana dan talleres tanto los miércoles como los sábados. Y tú hablas de cualquier colegio y dices, yo estoy interesada en tal, ¿no? Y y te dan un numerito, llegas con ese número y te dan tu constancia de que asististe, pero sobre todo que estás todo el tiempo. ¿Te acuerdas que hemos hablado que los maestros deben de estar en constante capacitación? Sí, todo, claro, el tiempo. Ahí no se vale, ay, pues una vez al año, no. Es todo el tiempo y ahí son gratis.
¿no? Entonces, ahí este sábado vamos a dar de valores, precisamente, ¿no? Los valores como aliados en la educación se llama, y pues realmente yo los invité a todos sus compañeros ahora este sábado, no sé si haya todavía cupo, la verdad, pero lo pueden preguntar y pueden hacer ellos otro, o les dicen cuándo más lo van a volver a dar, ¿no? Claro. Entonces, cada miércoles y cada sábado los dan. Los miércoles son en la tarde, porque saben que los maestros están en la escuela, uh-huh. Y los sábados son por la mañana, son seminarios que dan. Entonces son gratis, aprovechenlo. Claro, ¿no? Y es una gran oportunidad porque fíjate que a veces los profesores dicen, bueno, yo sí quiero actualizarme, yo sí quiero tomar un tema específico, uh-huh. Pero no sé en dónde, claro. ¿No? Uh-huh. A veces, como dices, este tipo de talleres, este tipo de conferencias son uh-huh. de cupo reducido, ¿no? Entonces exacto. De pronto ya llegamos y pues ya no hay cupo o me enteré que fue, como en este caso, el taller ajá. El sábado pasado, ¿no? Exacto. Pero sí. Ya no hay excusa ahí, nos explica la doctora, miércoles y sábado, entonces pueden hablar y pedir ahora sí que el menú, exacto. Para que vean si están interesados en uh-huh. alguno, y bueno, en el caso particular de la doctora, bueno, hasta pueden pedir otro, ¿no? Si ya está lleno, pidan otro, por favor. Sí, claro, lo armamos a nivel de escuela, ¿no? Se pueden juntar dos o tres escuelas, lo armamos en el colegio de ellos, y realmente vemos los costos para que no sean así tan estratosféricos para ellos, porque sabemos que también es una situación económica, pero el chiste es que entre todos nos ayudemos y realmente resaltemos lo que es toda la parte que nos corresponde social ante la educación, ¿no? Fíjate que ahorita estábamos con el tema anterior con los chicos de tercero, uh-huh. Y yo quisiera hacer un paréntesis del tema de hoy, claro. Es muy importante el tema ajá. De hoy, pero de esta situación que también estábamos hablando hace 15 días, que ya este sábado es el examen único, ajá. El sábado y el domingo, y entonces los niños ya están así como, ya le rezaron a todos los santos. Y ya están enfermándose. Exacto, ya el estrés está a todo lo que ajá. Da. ¿Qué nos recomiendas esta última semana? Porque ya habíamos dicho la hace 15 días que era como la época para que sacaran todas las dudas, claro. Y para que se prepararan uh-huh. psicológicamente y en cuanto a conocimientos, uh-huh. Pero ¿qué hacer ahora que ya falta una semana? Pues sí, mira, ahorita la verdad es que ya nada más medio le repasen, si no se van a saturar. Cuando nos saturamos, nos bloqueamos, es cuando prendemos la computadora y ponemos internet y el otro internet y ponemos el Face y todo, llega un momento que se satura y ya no hace ni para adelante ni para atrás. Sí. Igualmente pasa en la cabeza, ¿no? Nos bloqueamos de tanta información y entonces cuando estamos en el examen ya no sabemos cuál fue y entonces te estresas más, ¿sí? Vámonos paso a pasito, digamos, bueno, ¿cuál es el tema que creo más importante que todavía me falta de reforzar? Retomen eso tranquilamente y ya. Nada más como repaso, ya no traten de memorizar, porque acuérdense que la memoria, ya les había yo dicho, no funciona, ¿no? No le sirve para largo plazo, nada más traten de hacer estrategias como hacer canciones, ¿no? Cosas así, que liguen la información con algo. Ok. Ajá, pero sí, no se saturen, chicos, ya lo que hicieron, ya lo hicieron. Lo que aprendieron ya está en su cabeza y lo que no, pues no va a entrar. Exacto, no van a juntar todos los años de estudiantes en 3-4 días que faltan. Ok, entonces ya relájense, más bien, ¿no? Relájense, sí, es bien importante que antes del examen, de verdad, desayunen antes, si les toca, por ejemplo, a las 8 de la mañana, desayunen 2 horas antes para que no lleguen con todo el estómago lleno, les va a dar ganas de ir al baño, les va a dar ganas de dormirse, ¿no? Porque okay. Van a tener sueño, entonces no. Desayunen con tiempo de anticipación, váyanse tranquilos, antes de entrar cómanse una manzanita para que ahí dejen toda la ansiedad, ¿no? O a lo mejor chiclitos si no tienen una manzanita, para que ahí dejen toda la ansiedad y ya, entren, respiren profundo y todo, la atención ahí. Y además mucha atención también en los alveolitos, ¿no? Porque muchos se equivocan por los alveolitos. Entonces, por la misma presión, con uno que te equivoques ya te equivocas en todos los demás. ¿Sí? Entonces, tomar muy en cuenta eso de los alveolitos y echarle muchas ganas, ¿no? Y justamente hablando del tema que hoy nos toca, viene relacionado a esto, porque esas son las tomas de decisiones, que hoy es el tema, chicos, ¿no? Por cierto, porque las tomas de decisiones son esas, te llevan siempre, lo que hago hoy, siempre va a tener una repercusión, positiva o negativa, pero siempre la hay, ¿no? Entonces, si no estudié en su momento, pues ahorita viene la repercusión. Si estudié muy bien, si me di mis tiempos, si equilibré mis tiempos entre los amigos, la familia, todos, pues evidentemente ahorita se va a ver la respuesta, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, a empezar a tomar esas decisiones, ¿no? Pues bien, entonces,
en el caso de los chicos de tercero, pues la decisión fue hace 3 años, ¿no? Si ponían atención a las clases y si podían medir el tiempo que le dedicaban al estudio contra las otras actividades. Claro. Y bueno, ahorita la decisión es relajarse y concentrarse en lo que están. Porque fíjate que esto de la toma de decisiones es sobre todo para los adolescentes, la edad que tienen nuestros chicos de secundaria es complicado, porque bueno, ya quizá como adultos, no todos los adultos, pero ya tenemos como más conciencia de que lo que hagamos hoy muy seguramente va a repercutir en el futuro, en el futuro inmediato o en el futuro a largo plazo. Pero claro, para los adolescentes es muy complicado como mirar a largo plazo o a corto, ¿no? Entonces, exacto, de pronto, sus acciones tienen que ver más con las necesidades inmediatas, pero muy, muy inmediatas. ¿Cómo los profesores y los directivos pueden contribuir en esta toma de decisiones, no sé si decir correcta? ¿Cómo es que ellos pueden intervenir, digamos, en esta toma de decisiones de los alumnos? Fíjate que es bien interesante tu pregunta, porque realmente los docentes tenemos que ir cambiando ese concepto de que nada más vamos a enseñar. O sea, no vamos a enseñar en realidad, somos nada más los canales para transmitir la información a los chicos, ¿no? Pero no nada más información de la materia que yo doy, sino también información de la vida en general, de que te pueda decir, oye, es que fíjate que si tú hoy no haces esto, va a pasar lo otro. ¿Por qué? Porque si hoy tú no me entregas tus trabajos, resulta que a fin de año vas a tener 30% menos de tu calificación. El 30% significa que si sacas tal, ¿no? O sea, ya los haces más consciente a nivel numerito a lo mejor. Los chicos, fíjate que ahorita lo que tú dijiste me llama mucho la atención, porque yo siempre lo manejo. En la adolescencia hay muchos cambios fisiológicos, ¿no? Y todo esto, pero el más importante que yo considero, y Ivón considera, es que la toma de decisiones a partir de ahí ya es tuya. Antes las tomas de decisiones eran de los papás, entonces sí, mi papá se equivocó porque me puso en esta escuela, fue su problema, ¿no? Él tuvo la culpa, entonces constantemente podemos aventar la bolita. Cuando eres adolescente ya no, porque tú tomaste la decisión de salirte de la escuela, porque tomaste la decisión de no entregar el trabajo, a veces hasta lo hiciste, a propósito, pero y no lo entregas, ¿no? Entonces esas son tus decisiones, ¿sí? Okay. Pero eso es lo que ya ahora, a partir de aquí, ya te cuesta trabajo asumir, porque dices, híjole, ¿no? Ya no hay a quien echarle la culpa, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más importantes en adolescente que yo veo. Y en esto tiene mucho que ver tanto los profesores como los papás. Ayer una maestra me decía, es que yo cómo puedo decirle a los alumnos que sean creativos. Yo les digo, oye, es que hazme una maqueta. Y me dicen, es que cómo quiere que la haga. Entonces, hay que decirles cómo. Digo, bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero mucho tiene que ver que en la etapa anterior o las etapas anteriores, los maestros les decían qué hacer exactamente. Ahí les dije yo un ejemplo, no recuerdo, o sea, que lo he dicho, pero me tocó una niñita en terapia que de repente me dice su mamá, es que tenemos problemas en la escuela, porque antes estaba, ay, tengo calor, perdón, antes estaba en un lugar, en una escuela que era de un estado, entonces había muy poquitos niños y demás, la maestra era muy linda y llegaba y les decía, saquen su hoja, van a hacer una flor y saquen sus colores, ¿no? Bueno, saquen su hoja, sus colores y van a hacer una flor. Y los niños agarraban y hacían todo esto y perfecto. Resulta que entonces, en un momento dado, cuando la cambian de escuela, llega la nueva escuela y la maestra dice lo mismo, vamos a hacer una flor. Entonces agarra a la niña, saca su cuaderno, saca sus colores y empieza a hacer la flor. Y entonces la maestra la regaña y le dice, la niña se queda así como, ¿por qué me está regañando? ¿No? Resulta que la maestra dice, tú no puedes empezar hasta que yo te diga, ni siquiera la flor que yo quería que tú hicieras, la flor que yo quería, gracias, qué amable, la flor que yo quería era esta. Y entonces pone otro tipo de flor, ¿no? Y le dice, y aparte la vas a hacer de color tal. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Ahí te cuarto toda la posibilidad de creatividad. Pregunto yo, ahorita que me están escuchando los maestros, ¿qué tanto motivan a que los alumnos tengan esta creatividad? Entonces, si no los motivan, ellos también se acostumbran a no tomar decisiones. Desde esa pequeña actividad tan sencilla, ¿no? Ahora, los papás influyen también porque te pones esto, ¿no? Comemos esto, vamos a hacer esto. Entonces, todo lo decides tú. Podemos a lo mejor decirle a los hijos, oye, mira, tenemos como opción este fin de semana ir aquí, 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 acá, ¿no? ¿Cuál preferirías, por ejemplo, ¿no? Entonces,
en esos momentos te van dejando tomar esas decisiones. A lo mejor, bueno, vas a hacer tarea, ok, ¿cuál prefieres hacer ahorita? ¿Sí? Ah, pues prefiero hacer esta. Ok, nada más toma en cuenta que esa es la materia que te cuesta más trabajo. Okay. Por ejemplo, yo te sugeriría que fuera así, pero hay que dejarlos también desde pequeñitos tomar estas pequeñas decisiones, que también se tomen o se topen un poquito con algunos pequeños fracasos, para que vean que no siempre tampoco el papá le va a tener que resolver. O cualquier persona alrededor. O cualquier persona, exactamente, eso es bien importante, y estamos acostumbrados a que todos nos digan qué hacer. Fíjate que ahorita que estabas mencionando ese caso específico de la flor, me acordé de algo que me ocurrió cuando yo iba en la secundaria. Teníamos un maestro que era bien creativo para los exámenes, y entonces siempre como que nos daba un cierto temor porque luego nos ponía exámenes medio raros. Y no me sabías cómo reaccionar, ¿no? Exacto. Ajá. Pero era muy, ya cuando nos fuimos acostumbrando a que nunca sabíamos qué era lo que se le iba a ocurrir, eso también te inspiraba a ser creativo a ti. Claro. Porque te daba la oportunidad del profesor de que si él era creativo, pues tú respondieras con la misma creatividad. Claro, por supuesto. Y me acuerdo de una vez que, de esos exámenes que dicen, pon 5 colores de tal, en inglés, ¿no? Y entonces de pronto decía, bueno, a los que pusieron 5 tienen un punto, y a los que pusieron 6 tienen 2 puntos, y a los que pusieron 7 tienen 3 puntos, y así, ¿no? Entonces decíamos, bueno, es que la orden fue que pusiéramos 5 colores. Claro. ¿Por qué les da más a los que pusieron más si no era la orden? Dijo, bueno, es que ustedes tienen que aprender a dar siempre más. Claro. ¿No? Entonces, y así inventaba unos exámenes así. A veces nos daba un examen en un papelito y no, lo podíamos intercambiar con el examen que más nos gustara, ¿no? Ajá. Incluso ese tipo de decisiones que tú decías, pequeñas, nos daban la oportunidad a nosotros de tomar otras decisiones, de aprender a construir nuestra propia personalidad. Y lo que dices con los papás es muy importante, sobre todo en la adolescencia, porque a veces los chicos dicen los papás, bueno, es que ellos no saben cómo hacer las cosas todavía, ¿no? Sienten ¿cómo que… ¿Cómo las van a saber si no lo dejan? ¿No? Exacto, y nunca les han dado como esa oportunidad de hacer cosas muy raras, ¿no? Como vestirse y que no tenga sentido lo que traen puesto. Claro. Y decías tú, bueno, es bueno para los chicos que cometan ciertos errores y salen así a la calle y todo el mundo se les queda viendo así como que qué raro se viste este niño. Pues ellos ya irán reconociendo, ¿no? Las cosas que son buena idea y las cosas que no son tan buenas. Funcionales y no. Pero a lo que siempre les preocupa a los papás y a los profesores es qué tanto eso puede poner en riesgo al chico. En muchos sentidos, porque, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué tal si va a una fiesta así mal vestido y se burlan de él? Y entonces eso le genera demasiada incomodidad. ¿Qué tanto podemos protegerlos, digamos, y qué tanto hay que dejarlos ser libres? Es que, bueno, ellos también están formando su personalidad. Entonces, si tú le dices, no te vistas así, pues es como que tú lo vas a forzar a vestirse de una forma, y cada quien tiene que ir adquiriendo justamente esa personalidad con ciertos parámetros, ¿no? Porque mis hijos siempre me han dicho, mamá, déjame hacer un piercing. No. Eso no es parte de la persona. En esta familia no, o sea, cada familia tiene su forma, okay. O sea, es la parte que hemos hablado, ¿no? Cada familia te va a decir cuáles son tus límites. Puedes vestirte, si quieres, de pantalón entubado, pues es tu gusto, te sientes a gusto, está padre, ¿no? Pero ni piercing, ni tatuajes, esa parte ahí es donde tú como papá pones el límite de acuerdo a tu círculo donde tú vives, ¿no? Y tus creencias que tú tienes, obviamente, ¿no? Pero el problema justamente en la adolescencia es que los papás no dejan ir tomando estas responsabilidades desde pequeños, porque también hemos hablado de responsabilidad, la responsabilidad también viene muy arraigada con esto, ¿no? Entonces, cuando llegan a la adolescencia que dicen, oye, es que toma, te invito un cigarro, ¿sí? Ahí ellos tienen que tomar esa decisión, ¿sí? Quiero, me amo, quiero mi cuerpo, pues no lo voy a hacer. Si yo no quiero a mi cuerpo y si no me amo, pues sí lo voy a hacer, ¿no? Y viene obviamente la droga y vienen mil cosas que van a tener que tomar decisiones. Y si tú como papá no le vas dando ese lineamiento de lo que tú esperas, de la parte que se ama, si te fijas, estamos juntando todos los temas que hemos dado, ¿no? Y entonces el niño va a poder en ese momento tomar una decisión. No, pues no, yo me amo, yo no lo quiero, ¿no? ¿Sí? Y pero es son mi decisión, pequeñas, además. Claro. Y si tú tienes tu autoestima alta,
¿sí? Aunque necesites pertenecer en esa, en esta etapa, es lo más importante, pertenecer a tus iguales, ¿no? Pero si tú tienes autoestima alta, no te va a importar que los demás te digan, ay, te regañan, pues no, yo no quiero, punto, ¿no? Y si quieres ser mi amigo, está padre, si no quieres ser mi amigo, lástima, ¿no? Tú también ahí tienes que ir eligiendo a los amigos, los que te hacen bien para ti, a hoy, ahorita, para un futuro, otros no, ¿no? Muchos que han caído en la droga, muchos que han caído en todo este tipo de cosas, resulta que los amigos que lo inducieron lo dejaron y él siguió. Claro. Y todos los demás hicieron cosas en su vida y él no, ¿sí? Todo el tiempo hay que tomar decisiones, todo. Desde que te levantaste, dijiste, me levanto, no me levanto. Llego mejor temprano, no llego temprano, sí. ¿No? Entonces, ¿me baño o no me baño? ¿Qué me pongo? Claro. Todo el tiempo voy desayunado. ¿Por qué ruta me voy? A lo mejor hoy hay tráfico y cambio de ruta, ¿no? Todo eso, desde que despiertas, estás tomando decisiones hasta que te duermes, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces son importantes las decisiones, ¿no? Obviamente en esta edad muchísimo más. Sí, porque fíjense que yo siempre les digo a los chicos, a veces recordamos a nuestros amigos de la secundaria, nosotros que ya estamos un poco más adultos, algunos años más adultos. Un poquito, un muchito. Recordamos a los de la secundaria y los profesores incluso lo dicen, ¿no? Hay veces que por el chico que decías, él no va a llegar a ningún lado y es un gran profesionista, ¿no? Claro. Y se desarrolló y es exitoso. Uh-huh. Y el chico que siempre sacaba 10 y que estaba estudiando todo el tiempo... A veces por alguna razón, quizá una razón familiar, quizá algo ahí no fluyó como debería y de pronto lo ven, bueno, él no terminó la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces no siempre el que seas muy popular en la escuela o el que haya sido el que no tenía amigos, eso va a determinarlo, ¿no? Exacto, a determinar el resto de tu vida. Entonces también los chicos a veces tienen que pensar que si el mejor amigo del alma de la secundaria se les va en ese momento, pues no es el fin del mundo. Claro. No, y vienen involucrados, te vuelvo a repetir, muchísimas cosas, ¿no? Porque muchas veces estudias y sacas los dieces por complacer al papá, por complacer a la mamá, pero estás aprendiendo de memoria. Entonces, todas esas no son decisiones adecuadas. Tu decisión es, tengo que estudiar para aprender para mi vida, mis papás ya hicieron su vida, ¿sí? Y va a servirme esto para un futuro. Por ejemplo, antier que estábamos en el taller, yo les preguntaba a los maestros, ¿no? ¿Cuál es la función real de jardín de niños? Pues es socializar. Eso es lo que requiere, ¿no? Cuando llegas a primaria, la función de primaria es ¡shum! Toda la información de todas las áreas la tienes en primaria. En secundaria le llaman propedéutico, ¿sí? Entonces refuerzan y hacen más grande lo que viste en primaria, o sea, ya se divide, ¿no? Uh-huh. En preparatoria también le llaman propedéutico para la licenciatura, ¿sale? Okay. Entonces, si te fijas, realmente cada etapa tiene una situación diferente. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Si tú como docente no sabes para qué sirve, por ejemplo, esa etapa, pues tampoco sabes explotarla, ¿no? Hoy yo veo, por ejemplo, en jardín de niños, veo a tantos chiquitos haciendo tareas larguísimas y digo, bueno, la función no era eso, originalmente la función era socializar. Y los están estimulando a que no socialicen porque toda la tarde tienen que hacer tarea. Claro. Entonces, ¿cómo te explico esa parte, no? Entonces, bueno, hay cosas que hay que modificar, por supuesto, pero tú como docente lo tienes que saber. Y tú como alumno, por ejemplo, a los de primero y segundo que hoy nos están escuchando, ¿cuál va a ser su toma de decisiones? O sea, ya están viendo que los chicos que van saliendo están tronándose los dedos porque no han aprendido bien o a lo mejor les faltó una materia y ahorita están rogándole al maestro que le ponga el punto que le faltaba, ¿no? Etcétera. O a lo mejor hubieran salido mejor de promedio para que tuvieran mucho más posibilidades de entrar a una escuela, ¿no? Entonces ahorita todavía tienen mucho tiempo para rescatar, todo un año los de segundo y 2 años los de primero y segundo, ¿no? Entonces ahorita hay que tomar esas decisiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Me reajusto? ¿Me involucro en mi vida? ¿Sí? Y equilibrio, ¿no? Amigos, familia y mucho estudio, porque va a ser mi futuro. Fíjate que hace rato nos decías que todo este tema incluye todos los que hemos visto. Y es muy cierto, ¿no? Entonces, lo principal, digamos, de la toma de decisiones es que hemos avanzado en los demás temas. Claro. En la autoestima, en los valores, ajá, en la familia, en las maneras en que nosotros estudiamos y, claro, y eso va a repercutir a la larga. A la larga, siempre, bueno, siempre. Y fíjate que muchas veces precisamente lo que hablábamos también con los maestros es la influencia que tú tienes como profesor
ante los niños, ¿no? Bueno, ante los chavos, porque muchas veces esos chicos que estaban bajos de calificación, y si tú le pones una gota de decirle, oye, es que yo sé que tú eres muy bueno en matemáticas, ¿qué te pasa, no? Él se va a quedar, ¿sí? ¿No? Pero ese sí se queda en la cabeza, ¿por qué? Porque están confiando en ti. Eso yo les promocioné, ahora sí, mucho eso a los profesores, ¿no? Y también se lo promociono a los papás, confíen en ellos, saquen todas las cosas positivas que tienen, porque todos las tienen, eso es definitivo, ¿no? Pero el problema es que a veces ellos no las saben, no se las dicen los papás o no las identifican, y los maestros tampoco. Entonces, pues se van así como con la cadenita de que no soy bueno en nada, ¿no? Cuando en realidad puede ser buenísimo. Por ejemplo, Albert Einstein decían que que era un malo. Sí, o sea, reprobaba todo. Reprobaba todo, y los maestros le decían a sus papás, sáquenlo ya, ¿no? No va a hacer nada en su vida este niño, ¿no? Y nomás no hizo nada, ¿verdad? En la vida, o sea, sí. Tanto tiempo, y finalmente él sigue siendo, y bueno, dejó algo muy importante a toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos eso, lo identificamos o no. Ok. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo, chicos. Pues la última pregunta antes de terminar, me quedo sobre todo en el caso de los padres y de los profesores. En esto de la toma de decisiones, ¿qué es mejor? ¿Presionar al chico, como lo que tú decías, de incitarlo, de promocionarse a él mismo, o dejar que él tome estas decisiones solo con la invitación? ¿Qué sería lo mejor? Lo que pasa es que tú como docente puedes hacerlo incluso en la misma clase. Tú sí puedes hacer, por ejemplo, una actividad que están viendo, no sé, la geografía de China, ¿no? Pues haz una actividad, y cuando tú los pones a trabajar en trabajo colaborativo, que no se usa mucho y lo debemos de trabajar para darle herramientas a los chavos, entonces tú los pones a trabajar en una situación así, y ahí están tomando decisiones, porque alguien va a ser el líder, porque alguien va a tener que hacer la parte física, otro va a tener que hacer la parte intelectual quizá. La idea es que entre todos, por sus habilidades mayores, colaboren y entonces den un trabajo final. Ahí, si te fijas, estás tomando decisiones. ¿Sí? No es necesario así como que dar la clase específica de eso. Piensa cómo puedes implementar en tu clase una situación como esa. Como lo de la flor, tan sencillo como te lo puse, ¿no? En la misma actividad de la escuela lo puedes hacer. Y los papás, pues, dejar también de sobreprotegerlos, ¿no? La parte de decirles, bueno, tú puedes tomar una decisión, también déjenlos salir, déjenos ir a ellos al súper, déjenos ir a que sepan subirse a un pecero, por ejemplo, porque todo eso son pequeñas y grandes tomas de decisión. ¿Me subo ahorita o no? El otro día me fui a una escuela muy, muy lejos, tuve unas conferencias allá 2 días seguidos, en la mañana y en la tarde, y como es muy lejos y no sé llegar en coche, dije, me voy en metro, ¿no? Nunca me había pasado, pero así la gente me estaba, los señores que te cuidan de atrás, digo, los que están en el metro ahí, así como embudo entramos, ¿no? Y yo, wow, eso, pero yo estuve, ¿entro o no entro? Y como iba yo con mi hija, dije, ay, hija mía, no te me vayas, ¿no? Pero son decisiones de verdad en cada momento de tu vida, ¿no? ¿Me subo ese pecero o no me subo? ¿Me llevará al mismo lugar que me dijeron o no? ¿No? Ay, no tuve, mi mamá me dijo que pagara aquí, pero no me lo reciben, ¿qué hago? Todos esos son conflictos pequeños, de acuerdo a su edad, en los cuales van a tener que tomar decisiones. A lo mejor su decisión va a hablarle a la mamá, ¿no? Pero es una decisión y tiene que responsabilizarse de esa pequeña o gran tarea que tienen que hacer. Pues ya saben, ahora sí que es una tarea para los papás también. Sí, para que ahí le anoten. Y para los chicos. Claro, y ya para que ellos contribuyan también al desarrollo, porque estamos hablando de toda la comunidad, ¿no? Sí, claro. En colaboración, digamos. Exacto. Bueno, pues como siempre, por favor, Ivonne, danos tus datos de dónde podemos contactarnos. Pues mis teléfonos 5338-3283 y mi celular 55-5145-1666. Me pueden encontrar en mi página www.consultoriacpi.com.mx. Ahí me encuentran, ahí tiene una liga para Facebook en la última paginita de contactos, y ahí pueden ver muchos videos. De hecho, ahí pueden accesar a ver los videos que presentamos de sus profesores. A lo mejor van a encontrar ahí a sus maestros, y va a ser muy grato ver cómo ellos también trabajan y cómo todos los días toman de decisiones de estar en constante capacitación. Felicidades para los profesores que fueron y a los que también lo hacen.
Muy bien, pues para que ahí detecten los profesores que estuvieron en el taller y les den una felicitación, sí, por mantenerse siempre productivos. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Gracias. Como siempre, es un placer platicar. Siempre se nos va rapidísimo el tiempo, la verdad es que quisiéramos tener aquí 2 horas de programa, pero bueno, se nos va rápido. No se olviden que este programa continúa allá en radio para que también tengan la posibilidad ahí de establecer el contacto. Ajá. Y pues esto fue Estrategias contra el Bullying. Nosotros nos vemos en 15 días. Sí. Nos despedimos. ¿Sale? Mucho éxito, chicos. Bye. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de Comunicación, voz de las empresas.